compañeras y compañeros, hoy la unidad minero y electricista en esta actividad nos permite dar un mensaje claro a la nación, a la clase trabajadora de este país, a que participen en este Frente Nacional por defensa del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, del empleo digno y sobre todo de la autonomía sindical de las organizaciones democráticas como es el Sindicato Minero y el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hoy nos complace que en este acto ya está nuestro compañero, secretario de Vigilancia del Sindicato Minero, nuestro compañero Juan Linares Montúfar, que estuvo 2 años, 2 meses, 20 días privado de su libertad de manera ilegal ante el acecho de empresarios corruptos y la complicidad del secretario del Trabajo. Nuestro reconocimiento, compañero Juan, aquí presente, dando la pelea y la lucha con la clase trabajadora. Hemos dejado muy clara la posición aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha habido compañeros asesinados del lado minero, del lado electricistas. Todavía hay compañeros que están como presos políticos ante esta política antilaboral del gobierno de Felipe Calderón. Dejamos claro la posición de que cuántos muertos quieren más para hacer valer la Constitución y la ley. Compañeros del ESME que se han quitado la vida porque no nada más nos despojaron de nuestra fuente de trabajo, sino también nos boletinaron a nivel nacional por ser un sindicato y trabajadores democráticos e independientes. Pero hemos dejado claro ante la Suprema Corte, ni con toda la campaña del Estado, la intromisión de Javier Lozano en la autonomía de los sindicatos, la incautación de nuestras cuentas sindicales, ni con todo el acecho de los empresarios voraces y corruptos como Germán Larrea, como las transnacionales de Iberdrola que están en el sector eléctrico, van a doblegar a esta lucha del sindicato minero y el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Dejamos una copia de un documento. Desde hace más de 2 meses, hemos venido solicitando una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día que tomó protesta, dijo que era importante que los órganos de impartición de justicia del país se apegaran en sus decisiones a lo que establece la Constitución y las leyes en el país para resolver los problemas de desigualdad, los problemas sociales que hay en México. El presidente de la Suprema Corte fue el mismo que presentó el dictamen ante el Pleno en el caso Luz y Fuerza del Centro, sentencia del 5 de julio. Y es claro que la resolución de la Corte estableció que el sindicato tiene personalidad jurídica individual y colectiva para interponer demandas que afecten el buen desarrollo y las garantías de los trabajadores. También la Corte dijo que la publicación del decreto no despide a ningún trabajador. Dijo la Corte que no era
materia el tema del patrón sustituto y que los derechos de los trabajadores individuales y colectivos quedan salvaguardados, que había que hacerlos valer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Llevamos 17 meses en la calle sin cobrar nuestro salario. 17 meses que le hemos podido demostrar a la nación y al mundo de que el decreto es ilegal, de que Luz y Fuerza no es una empresa, es un organismo público descentralizado estratégico para prestar el servicio público. Y es claro que ningún acto administrativo, así sea del presidente Calderón, el acto administrativo está por debajo de cualquier ley. No pueden modificar la ley del servicio público, ni la ley federal del trabajo. No pueden suprimir un contrato colectivo vigente. Y tampoco pueden extinguir a un sindicato con un acto administrativo. ¿Cómo se continúan las relaciones obrero-patronales mientras persista la materia de trabajo? Y en todos los casos, ni se ha ido la mina de Cananea, porque ahí está y tiene producción para cobre para varios años. La mina de Taxco en Guerrero, la mina de Zacatecas, de Sombrerete, como tampoco se han ido las plantas de generación, ni las subestaciones, ni las líneas de transmisión o distribución que hemos construido a lo largo de varias décadas. Por eso decimos, camaradas, que vamos a continuar en la lucha minero-electricista hasta que se respete la Constitución y el Estado de Derecho, hasta que nos regresen nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato colectivo y respeten la autonomía de estos dos grandes sindicatos históricos en la transformación de la clase trabajadora en México. Por eso celebramos que después de esta convocatoria a la Corte les hemos solicitado la audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que estemos los dos sindicatos aquí presentes, pero sobre todo tenemos que continuar en la organización de actividades como la que vamos a llevar el próximo viernes 18 de marzo en Morelia, Michoacán. Es el Día del Minero y allí estaremos, mineros y electricistas, como un solo hombre para defender lo que heredamos de nuestros nietos. Estos grandes sindicatos, contratos colectivos y sobre todo continuar en la lucha para evitar que este gobierno de Felipe Calderón y la política antilaboral de Javier Lozano quieran acabar con la historia y el empleo digno que todos merecemos. Celebramos entonces este evento en la Suprema Corte Minero Electricista. ¡Que viva la lucha del sindicato minero! ¡Viva! ¡Que viva la lucha del sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Por la libertad de los presos políticos! ¡Viva! ¡Por la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia! ¡Viva! ¡Por la toma de nota del medio comité central del ESME! ¡Viva! ¡Por el empleo digno de los electricistas! ¡Viva! ¡Por la huelga de Cananea! ¡Viva! ¡Por la huelga de Sombrerete! ¡Viva! ¡Por la huelga de Taxco! ¡Viva! ¡Viva los sindicatos independientes! ¡Viva! Muchas gracias.